está realizando el 22 de noviembre en el Hotel Intercontinental. Vamos a estar hablando de temas de transformación digital para las áreas de recursos humanos. Vamos a estar mostrando 12 casos de éxito de empresas locales donde vamos a poder compartir durante todo un día muchos casos que podrán ayudar en nuestra gestión. Así que los esperamos. Gracias. María José de Mandomani TV, me encuentro aquí en el Hotel Ritz y estamos en el sexto workshop en tendencias de recursos humanos, gestión de seguridad laboral. Estoy junto a Rodrigo Correa, gerente de Mandomani Consulting, quien nos va a contar un poco de qué se va a tratar este encuentro. Hola, buenos días María José. Bueno, este sexto workshop de tendencia de gestión de seguridad es una invitación que venimos haciendo hace más de 6 años con distintas temáticas. La temática que abordaremos el día de hoy tiene que ver con la cultura de seguridad. Algo importante en la organización, que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el bienestar. Y más que eso, hay algo en la responsabilidad que tienen las organizaciones en plantear los modelos de seguridad. Hoy día tenemos que hacernos responsables de todas las conductas y acciones que se promuevan en la organización. Así a su vez, también tenemos que tener claridad que cada uno de los puntos que vamos a abordar, donde invitamos a los actores que son gerentes de recursos humanos, gerentes de seguridad, de las mineras, de las constructoras y también acompañados por un gran referente que es Raúl Herrera de Salfacor, que nos va a dar su visión. A través de una conversación, un open space, podamos opinar y podamos ver cómo podemos contribuir en estos desafíos que es generar cultura de seguridad. Y generar una cultura de seguridad es llegar vía a cada uno de nuestros colaboradores. Bien, despedimos así entonces este workshop.